Sanlúcar se viste de Semana Santa, la Nazarena universal, la apasionante soñadora, eterna y sublime, siempre entregada a los sentimientos y benditas costumbres, que desde hace siglos la ha ido moldeando sublimemente entre los pliegues caprichosos de su pasión. Esa misma pasión que corre por su sangre, por su alma, por su amor desesperado cuando año tras año se acerca de nuevo el sueño con el que todos soñamos. Y así, hace unas semanas, comenzábamos a sumergirnos en un sueño que a pasos agigantados se va haciendo dueño de nuestros sentimientos. Un sueño donde el azahar florece buscando el cielo azul que besa la brisa del Guadalquivir. Un sueño donde el costalero quiere sentir la pasión bajo el calor de una trabajadera que recorre todo el cuerpo de quien reza con los pies. Un sueño donde una madre se hace protagonista de ese corazón envuelto en la inocencia que ansioso espera que le planche la túnica de Nazareno para verla colgada con mimo en un pedacito de la habitación donde se duerme paciente la espera. Un sueño en el que numerosas imágenes y fotografías hacen de nuestro día a día un escaparate de devoción a modo de carteles. Carteles editados por consejo, hermandades, agrupaciones, tertulias. Un verdadero sueño en el que se recuerda con cariño a los que ya no están con nosotros y a los que sí están, y por eso se les reconoce su labor con merecidos reconocimientos que la gente buena tienen a bien organizar. Y Sanlúcar de Barrameda se entrega jubilosa a este sueño, llena de intensidad a lo que está por llegar, sin que pueda huir de esta larguísima espera, la que pregona de verdad de sus creencias, a golpes de realidad y sentimientos que nunca muere, sino que siempre vive en lo más profundo de su corazón. Sanlúcar se hace sueño y luz penitencial para convertirse en sagrado itinerario de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sanlúcar, cofrade, soñadora, cristiana y nazarena, se viste de Semana Santa con impaciencia moderada, revistiéndose con el hábito de la fe pura y limpia, del latir de su gente, del sonido de sus calles y la luz de sus rincones, que esperan con sana ansiedad el mayor ejemplo de su verdadero gozo. Sanlúcar se viste de penitencia, de cera, de ese rincón secreto donde ver el paso de una cofradía, de llantos inesperados, de emociones encendidas, de capirotes dibujados en la cal de la pared al abrigo de un cirio encendido, del incienso embaucador de inocentes monaguillos, de canastillas doradas que nos traen al mismo Dios, de plata que es cincelada con cariño y con primor, de palios que llorar su pena al son de las bellotas de oro fino que hacen música celestial al batirse con la plata, a cerrojo que se descorre, a la ofrenda costalera, a torrijas que en el almíbar hacen más dulce la espera, a las inigualables arpisteras, a estación de penitencia, a pregón anunciador y a rosario de promesas. Semana Santa en Sanlúcar, que este año soñaremos como si fuera la primera vez. La gozaremos con la emoción de los sentimientos que nacen de lo más profundo de nuestros corazones. Le rezaremos y le hablaremos cual si fuera nuestra fiel compañera de camino. Lloraremos delante de ella, que no hay nada más bello que llorarle a la pasión. La acompañaremos por las calles desde donde siempre la admiramos. Que sea tu corazón el que lata impaciente por la devoción de tu vida. Alíviale las penas, allana su camino y sueña sin límites por lo que está por venir. Reverendo señor don Juan Franco Pérez,
vicario de la parroquia de La Hoz. Señor representante de la gestora del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar. Señor delegado de Cultura del Ayuntamiento y miembros de la Corporación Municipal. Señores hermanos mayores y hermanas mayores de las hermandades hoy aquí presentes. Señor presidente y miembros del Rincón del Costalero San Lucas. Señor pregonero de la Semana Santa y señores homenajeados esta noche. Señoras y señores cofrades todos, buenas noches. Con la marcha Hermanos Costaleros de Abel Moreno, interpretada por el Quinteto de Metales Mirabrás, un año más acudimos a una cita obligada y esperada que año tras año, con mucha ilusión, organiza esta asociación cofrade y tan querida como es el Rincón del Costalero San Lucas. Y qué mejor sitio para seguir escribiendo esta bonita historia que comenzara ya casi tres décadas y después de ese punto y seguido que dejamos con tantas ganas el año pasado, que esta iglesia mayor y parroquia matriz de Nuestra Señora de La Hoz, cedida gentilmente por su párroco don Francisco Varela y que tantos y buenos momentos nos trae a la memoria. Pues este acto siempre se debe hacer aquí, donde mora el santo patrón San Lucas. Un año más se hará entrega de las pastas al pregonero de nuestra Semana Santa, del 29º cincho de oro y la tercera insignia de oro don José Antonio Robles Cabrera Rincón del Costalero. Uno de los motivos por los que nació esta brillante idea era la de agasajar al pregonero de nuestra Semana Santa, el arroparlo y demostrarle que no está solo ante tan magno acto que seguro no está exento de responsabilidad y compromiso ante todo el universo cofrade sanluqueño. Y así se concibió que junto a la entrega del cincho de oro se le entregara también las pastas al pregonero de la Semana Santa para que así guardara celosamente esos folios que a buen seguro siempre están escritos a base de amor y pasión por nuestras hermandades y cofradías. Pues señoras y señores, de nuevo llega ese gratísimo momento y para ello solicito la presencia del pregonero de la Semana Santa, don José Miguel Évora, y la del señor presidente del Rincón del Costalero, don Guillermo Díaz Cuevas, el cual le hará entrega de las pastas del pregón de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda 2024. A continuación, tiene la palabra el señor pregonero de nuestra Semana Santa y seguidamente escucharemos la marcha Pasan los campanilleros de López Farfán, que este año cumple 100 años desde su composición. Esto ya me deja mudo. ¿Qué os digo? No. Yo no sé si el pregón que he escrito merece tanta belleza. Lo que sí os puedo decir es que he tenido la necesidad de ser lo más sincero posible de lo que soy capaz, porque no quiero representar nada. No. Quiero sentir y quiero contar lo que desde siempre me hizo sentirme como sanluqueño en mi pueblo,
cada vez que oía como un Cristo cruzaba la esquina y se iba y yo me quedaba y soñaba que había todo un mundo detrás de todo aquello, un mundo que estoy aprendiendo a vivir porque me habéis invitado. Yo siempre era espectador y de buena a primera resulta que no, que ya no soy espectador. ¿Cómo lo agradezco? Yo no sé. Esto creo que no me lo merezco, sinceramente. Hay demasiada belleza aquí, como hay tantísima belleza en todo vuestro esfuerzo. Es increíble. No puede haber más belleza que en nuestra Semana Santa, en todo. Gracias por todo lo que me dais. Gracias. Thank you.
Llegamos a uno de esos entrañables momentos que también está unido a esta asociación desde su fundación por aquel grupo de sanluqueñísimos cofrades amantes de nuestra Semana Santa y de sus tradiciones, como es la entrega en esta ocasión del 29º Cincho de Oro. Inevitablemente, el no acordarse de tantas personas que hicieron posible este acto gracias a su empeño y entrega por nuestra Semana Santa y por su cariño a este barrio alto sanluqueño. Cincho de Oro que este año vuelve a entregarse a una persona vinculada, en este caso, al mundo de este sistema de carga y, por ende, al de los costaleros, después de que el año pasado fuese entregado a la Hermandad de la Veracruz. Este año, los componentes del Rincón del Costalero han decidido que esta distinción le sea impuesta a una persona muy ligada a la Hermandad de la Veracruz, a un costalero que lleva cargando pasos en nuestro barrio alto a cincho de toda la vida, don Rafael Manuel Rodríguez Hidalgo, más conocido en este mundo como COE, un enamorado y un fiel defensor de este sistema de carga, sanluqueño desde su juventud, toda una vida siendo costalero de cincho, comenzando en la Puerta de Jerez a temprana edad, siendo los pies de Jesús de la Paz en la Hermandad de la Borriquita, donde se inició en este mundo junto a una de esas antiguas cuadrillas con más solera que existía en nuestra Semana Santa por aquellos años. Fue entonces cuando en San Miguel se cambió el sistema de carga y COE llega a la Hermandad de Veracruz, donde lleva muchísimos años entregándose por entero y donde aún pertenece y sigue siendo costalero. Persona humilde, sencilla y al que le gusta pasar desapercibido y no buscar protagonismos. Por todo ello y por muchas cosas más que seguro nos contará dentro de unos instantes, ruego la presencia de don Antonio Miguel Cores Ramírez, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, y de don Rafael Manuel Rodríguez Hidalgo, al que se le hará entrega del 29º Cincho de Oro. Tienen la palabra don Antonio Miguel Cores y don Rafael Manuel Rodríguez Hidalgo y acto seguido, de nuevo el Quinteto de Metales Mirabrán nos interpretará la marcha Triana de Félix de Carboneras. Bueno, yo una palabrita nada más, ¿no? Breve. Querido don Juan, querido pregonero, cuando las cosas se dicen de verdad llegan, no hace falta decir más nada. Seguro que el pregón va a estar a la altura de las pastas y, como te he dicho antes, el Cristo de la Veracruz lo va a tener cerquita y su bendita madre y te va a echar una manita seguro el domingo. Seguro. Guillermo, gracias por mantener la llama de Rincón y porque se repita esto todos los años. Que nunca se pierda, que yo sé que te has hecho tú solo prácticamente. Te queremos. El COE. Cuando yo le digo Rafael Arcoe, bueno, familia, estamos en familia. Buenas noches. Cuando yo digo Rafael Arcoe, sabe que algo va mal, ¿vale? Pues yo siempre digo COE. Cuando me escucha decir Rafael, dice, ¿qué te pasa, maestro? Y sabe que pasa algo. El COE es un hombre de abajo. ¿Sabéis lo que es un hombre de abajo? Un hombre de abajo son esas personas, como ha dicho nuestra querida presentadora, que pasan desapercibidos, que son comprometidos, que son hombres de fe, son
de devoción, ayuda a los compañeros, siempre está dispuesto a hacer lo que dice su capatá. Yo he tenido la suerte de ser capatá muchas veces con él, en San Lucas Evangelista, en la Virgen de la Soledad, actualmente está en el Cristo, en la Inmaculada, en Los Ángeles. Hemos compartido muchos momentos y es eso, un hombre de abajo, un hombre que respeta a los amigos, es el primero en esforzarse, sabe sufrir. Nosotros siempre decimos una cosa, y lo sabemos, hay que capatarse hoy presente y gente debajo. Debajo se pasan muy malos momentos, pero los mejores también están ahí, ¿verdad, David? Los mejores momentos también están ahí abajo. Y esos momentos son los que nos tenemos que dar, los que nos gusta esto, los que lo sentimos y los que lo sufrimos, lo vivimos. Yo no tengo más nada que decir. Bueno, sí, tengo algo que decir. Hace unos años me puso mi Agustín este cincho, maestro. Ahora he tenido yo la suerte de ponértelo a ti. Como le he dicho a Guillermo, que esto nunca se pierda porque es el pórtico de la Semana Santa de Sanlúcar. Y yo estoy orgulloso que tú lleves este cincho. Seguro que le va a dar, va a ser feliz a todos los que están, que han pasado por delante de nosotros. Y esta gente que ha cargado con ese sistema de carga, que nosotros tanto respetamos y que no queremos que se pierda nunca. Este año en la Hermandad de Veracruz hemos hecho las mesas nuevas, las hemos hecho a cincho. Han llegado muchos chavales jóvenes para cargarla, para portar a Jesús y a María por las calles de Sanlúcar. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Que nunca se pierda, que siempre haya gente dispuesta a sacar a Cristo y a María de la forma que sea, pero siempre con el cariño de esta gente, de la gente de abajo, que son los que realmente son los pies de Cristo y María en la calle. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Este año para mí no ha podido empezar mejor. El pasado mes de febrero me hace abuelo mi hija y ahora este mes de marzo pues, Guillermo me dice que soy el cincho de oro. Pues a ver si sigue este año con tan buenas noticias. Cuando conocí a COE, me dijo que sí quería entrar de socio en el Rincón del Costalero. Bueno, normalmente le dije que sí. Y al poco tiempo, Agustín Artozano, en paz descanse, me propuso de si quería ser miembro de la Junta. Acepté. Y desde ahí entonces fueron muchas cuaresmas las que nos reuníamos y debatíamos por quién iba a ser el cincho de oro. ¿Y quién iba a decir que en esas reuniones este año me tocase a mí? También quería dirigirme a la Hermandad de Veracruz para que siga manteniendo el cincho y sigan trabajando y evolucionando por este sistema de carga tan sanluqueño. Y por último, quería dedicarle este cincho de oro a mi padre, que en gloria esté, porque sin saberlo, él fue el que me apuntó en la Hermandad de la Borriquita, como ha dicho Esperanza, pues hace ya 43 años, es algo. Y ahí empezó todo. Y desde entonces, pues, él fue el que me, sin saberlo y sin quererlo, me metió en este mundo. Desearle suerte al pregonero para este domingo. Darle la enhorabuena también a mi compañero David, que también hemos cargado en el Cristo de la Paz, a cincho. Al Rincón del Costalero, a Guillermo, por acordarse de mí, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Buenas noches.
Esta especialísima noche, no solo estamos aquí en este maravilloso templo para la entrega del cincho de oro a las puertas de un nuevo domingo de pasión. Este año el Rincón del Costalero sigue teniendo a bien el imponer la tercera insignia de oro don José Antonio Robles Cabrera, Rincón del Costalero, a personas o entidades que a su juicio, a juicio de la Junta Directiva, sea merecedora de tal distinción. Un entrañable detalle el que este reconocimiento lleve para siempre el nombre del eterno capataz, amigo y cofrade don José Antonio Robles. Ha llegado el momento y este año se le hace entrega de este reconocimiento a una de las personas que más y mejor conocían al eterno capataz. Y de eso va esta historia. Persona que gozaba de toda su confianza y por eso siempre fue su mano derecha al frente del palio de la Virgen de sus amores, Nuestra Señora de la Amargura. Querido por su fidelidad, saber estar, compromiso, dedicación, voluntad y sobre todo amor por lo que se hacía, con quien se hacía y para quien se hacía. Un tándem perfecto que después de llegar a su fin por todo lo tristemente ocurrido, deja a David una herencia, un legado y que no es otro que ser el capataz de Nuestra Señora de la Amargura, honrando así la memoria y el trabajo del eterno capataz del Robles. Por todo lo expuesto y por mucho más que solo el protagonista podría contar, es por lo que el Rincón del Costalero decide en este año 2024 conceder e imponer la tercera insignia de oro José Antonio Robles Cabrera, Rincón del Costalero, a don David Bravo García. Ruego la presencia de don David Bravo García y la de doña Verónica Robles, hija de don José Antonio Robles, la cual procederá a la imposición de esta tercera insignia. Cedo la palabra a don David Bravo y acto seguido escucharemos la marcha Virgen del Valle de Gómez Zarzuela, que de nuevo nos ofrecerá el quinteto de metales Mirabras. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias Guillermo, a ti y al Rincón por haber tenido bien hace ya 3 años de inmortalizar el nombre del que fuera mi amigo, mi mentor, mi maestro en esto del mundo de los pasos. No habría manera de agradecértelo porque de esta manera su nombre quedará para la historia en que fue, es y será el capataz eterno de su Virgen de la Amargura. Yo tuve la suerte, y es casi más importante que este reconocimiento, que como bien te dije, creo que no lo merezco, pero bueno, tuve la suerte de conocerlo muy profundamente y tuve más suerte todavía de conocerlo mejor como persona que como capataz. Si como capataz ya era de 10, como persona lo superaba 1000 veces más. Fue todo un honor, un privilegio, y será todo un honor el tener este recuerdo de su parte para los restos. Yo no quiero decir mucho más, porque creo que de él ya en estos 2 últimos años se ha dicho casi de todo lo que se podía decir. Nada más que de hoy desearle toda la suerte del mundo en ese domingo de pasión al señor pregonero,
mi compañero Coe, como bien dijiste, tuvimos la suerte de compartir cincho debajo de Jesús de la Paz durante esos últimos años de la década de los 90. Y a todos los presentes, muchísimas gracias por haber asistido al acto y muy buenas noches. Una vez concedidos todos estos reconocimientos, llega la hora de ceder la palabra a alguna de las personas que con su colaboración y dedicación hacen posible este acto. Por ello, tiene la palabra en primer lugar don Juan Franco Pérez, vicario de la parroquia de la O, y a continuación, como no podía ser de otra manera, nos dirigirá unas palabras el señor presidente del Rincón del Costalero, don Guillermo Díaz Cuevas. Señor presidente del Rincón del Costalero,
de San Lucas, señor pregonero de esta Semana Santa que hoy, de alguna forma, ya empezamos. Empezamos con los que han recibido los galardones por parte de esta asociación. Y empezamos también en las pastas que se le han entregado al maestro. Es como todo lo de las hermandades y cofradías. Tiene el reflejo de la plata y en el reflejo de la plata está el mensaje de Cristo. El Señor es la luz que viene a iluminar al mundo. La plata que tiene el maestro ahora mismo en sus manos, el domingo será el pregonero, el vocero, el llamador de nuestra Semana Mayor. Te va a salir estupendamente, maestro. Eso está claro, mi alma. Así que con esa tranquilidad ya vamos porque reposamos. El pregón ya reposa en los hombros del Señor. Y lo bueno de todo esto es que lo vas a disfrutar tremendamente. Ese día se te va a hacer muy corto, porque se pondrán en juego los 5 sentidos del hombre. Lo vas a tener todo. Pero sobre todo, a mí me gustaría que como pregonero te quedaras con el pregón de Cristo, que le anuncies a San Lucas, a España y al mundo entero que Jesucristo vive, muere y resucita por esta tierra nuestra. Y que todos nosotros estamos llamados a ser lo que tú vas a ser, pregonero de Él. Pues, señor presidente, enhorabuena, muchísimas gracias, porque el acto vuelva aquí a la parroquia, o sea, aquí en la parroquia, en nombre de don Francisco, en el mío propio y en el de toda la parroquia. Estáis en vuestra casa, lo sabéis, y ojalá, y la Virgen Santísima quiera, que esta Semana Santa que nos vas a narrar el domingo tú, sea así, como tú nos la narres, que seguro que tendrá mucho sabor de Cristo y mucho sabor de María Santísima, nuestra Madre. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Buenas noches. Después de unos días bastante malos porque el nerviosismo ha podido más que yo, no me han salido las cosas como yo quería, llega este momento y estoy relajado. Estoy muy a gusto, muy feliz, más viendo a todos ustedes. De verdad, estoy sorprendido yo mismo. Verdaderamente don Juan ha dicho una cosa que estamos en nuestra casa. Esta es nuestra casa. Don Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Qué menos que al pregonero de la Semana Santa San Lucas le pueda decir que no lo dudes, te va a salir perfecto. Te va a salir perfecto. Sé como tú eres y para adelante. Y a mí, los demás, amigos míos, Coe y Vide, se lo merecéis todo. Como tanta gente hay aquí que se lo merecen todo. Pero siempre no puede ser a todo la misma vez, en que otro año le tocará a otro. Y qué menos, qué mejor que agradecerle a todos ustedes vuestra asistencia. Y vamos a intentar seguir así, cueste lo que cueste. El Rincón del Costalero es un pequeño rinconcito de San Lucas, pero seguiremos luchando. Muchas gracias por todo. Con el himno nacional que a continuación interpretará el Quinteto de Metales Mirabrás, al cual le agradecemos su importantísima colaboración, poniendo sus sones en este acto, ponemos fin al mismo, no sin antes agradecer a todas las personas, instituciones y empresas su aportación con este ya consagrado acto, ya que sin ellos hubiera sido imposible la celebración del mismo. Y, como no, a don Francisco Varela Figueroa por la cesión de este marco incomparable como es esta parroquia de Nuestra Señora de Lao.
Enhorabuena a los homenajeados y desearle toda la suerte del mundo al pregonero de esta nuestra Semana Mayor, don José Miguel Évora. Y como siempre, y digo al final de los programas de Entre Varales, cuídense, cuídense mucho para que esto siga siendo una realidad. Buenas noches y muchas gracias. No se creería nadie que me iba a olvidar de ella, ni mucho menos, porque yo le estoy tan agradecido a mi presentadora, voy a decir mi presentadora y mi coordinadora de este programa, porque me quita muchos problemas y me soluciona muchas papeletas. Muchas gracias.